Hello, hello, good evening. ¿Cómo estamos, guys? Hello. ¿Me escuchan? No, Hello. teacher, no Hola, escucho. guys. Thank you a lot. Thank you for being on time. Estaba conectada, pero estaba tratando de finalizar otra clase que se quedaron preguntándome, eso no me podía salir, guys. Sorry, okay, sorry. Pero ya estaba acá. Lo que pasa es que tengo otra clase anterior a esta, de 6 a 8. Entonces, cabalita la hora, ¿verdad? Entonces yo salgo y entro a esta. Entonces me estaban preguntando un montón y no podía venirme. So, estaba in the same, in two classes at the same time. ¿Me entienden? Estaba en dos clases al mismo tiempo. So, sorry about this. Lo único que, gracias a Dios, en la otra clase, fíjense, estoy ocupando Microsoft Teams. Entonces, gracias a Dios, puedo estar como en las dos clases al mismo tiempo. So sorry, si viene 2 minutos tarde, no me cuelguen. La regla del 5 minutos, vea. Okay, guys, so good evening, ¿cómo está? Ay, se me había perdido. No, I am here. Okay, great. Lo extrañamos, Jaime, lo extrañamos. Okay, guys, let's see. Vamos a empezar la clase. Cuéntenme cómo están, por favor. Sorry si Maggie me está escuchando. Lo siento que no le podía escuchar el audio, pero como estaba en clases, I do apologize. Okay, guys, just give me a moment and we will start with the class right away. ¿Qué estás comiendo? Okay. Vamos a compartir pantalla, guys. Okay, by the way, guys, let me go right now and let me, ayúdenme porfa con el micrófono, guys. Perdón. Please. Ah, okay, guys, vamos a pasar la lista ahorita, antes de que pase cualquier otra cosa. And you help me out to say present, teacher. Okay. Solamente give me a second porque it's not opening. Oh my God, guys. Okay, here I have it. Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Good night. Good night. How are you? Today is Thursday the 18th, right? Thursday the 18th, okay. Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Seila. Seila se nos ha perdido, guys. La han visto por ahí. Ahí está, pero no quiere hablar. Ajá. Está creída con nosotros, Seila, porque es así. Sí, habla, pero no se le escucha. De verdad, Seila tiene problemas con el micrófono, con el micrófono o con la conexión. Tiene apagado el micrófono. Ah, pero desde lo tenía encendido y hoy tampoco se escuchaba. Revise, Seila. De veras que no se le escucha y lo tiene encendido. Ajá, no, no se le escucha. Tiene que ver que entre por la llamada por el micrófono. Hola, hola. Hola, thank you, Seila. Tiene problemas con el micrófono, todo bien. Porque no sabe. Ok, sorry. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Cristian José López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present, teacher. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher.
Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne. Presente. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Presente. Hernández. José Mauricio. José Mauricio García Hernández. José Nelson Ruiz. José Nelson, no está acá todavía. Linda Magali García Montoya. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos. Uy, ¿qué les pasa, guys? Milton Hernández Sola. No creo, no está acá Milton. Rosa Arely Andrade Escobar. Veo a poquitos today. Wow, y esa modelo, guys. Sheila. Lo siento, Ivonne, la estoy molestando, pero qué bonita se ve en la foto. Chulada de mujer, mire. Rosa Arely Andrade Escobar. Presente. Silvia Mérita Luna Barrera. Silvia. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia. Uy, guys. Qué poquitos estamos ahora. ¿Qué os está pasando? ¿Tienen problemas de internet? ¿Será? Será la lluvia. Creo yo. Fíjese que anteriormente mis alumnos tenían muchos problemas de internet. Bastantes. Probablemente eso es. ¿Quién sabe? Espérame, deme un segundo. Voy a escribir acá. Que hay muy poquitos, me asusta. The microphone feature. Not listen. Your microphone is still off. No, al principio no estaba hablándole, sino que estaba molestando a Marcos y le estaba diciendo que por qué no había venido con señas. Pero ahora sí, ahorita sí ya estaba hablando y tenía el micrófono off. Bueno, gracias, Sheila, por avisar. Vaya, guys. Vamos a empezar con la clase, ¿ok? Miren, ahora me peiné. La lamida de vaca me hice. Ok, guys. Let me share the screen. Ok, vamos a compartir la pantalla. Me dicen si la pueden ver, please. Vieran qué problemas he estado teniendo ahora, pero creo que era el programa. Por eso estaba teniendo muchos problemas, porque no podía, no sé si yo era el problema o los demás que no podían ver la pantalla. Pero el problema es que unos la veían y otros no. Yo creo que quizás no era tanto mío, ¿verdad? Así que espero que ustedes tampoco tengan problemas, guys. Ajá, Nelson, ¿qué se nos había hecho? Cuéntenos. Ya hicimos un examen. También, Marco, ya hicimos un examen. ¿Y ustedes no lo hicieron? Hola, teacher. De verdad, teacher. Sí. Yo ahorita me voy incorporando, vengo llegando. Y poniéndome la pijama estaba y pensé que era viernes. ¿En serio? Tan chulo, Nelson. A mí guys, me pasó lo mismo.
Ay, no, mañana, guys, mañana, no, tomorrow. Viernes, mañana, guys, pre-Friday. Guys, tomorrow, pajamas day, please, pajamas day. Y me ponen el background que tiene rosa, porfa, para que se vea que, para que sea mejor. Ok, con muchas luces. Digo que no uso pijama. Jaime, que sea una colcha. Sin camisa vamos a salir. La colchita. Yo solo sin camisa. Pues se pone la colcha de tigre. La colcha va a dar muy rápido sueño. La colcha chapina van a sacar. La colcha chapina. Yes. Lo que no salgan con su intimidad es suficiente. Exacto, sí. No, si la cámara se lo agarra de aquí para arriba. Ay, este Cristian. Oh my sí, God. Sí, es cierto, ve. Ok, guys, ya me empezó. Mauricio, buenas bien, noches. Buenas madrugadas, hijo. Hace falta el examen. ¿Cómo es linda, Magali? Sí, aquí está escuchándonos. Démosle ahí fuerza para que esté con nosotros pronto. ¿Verdad que hace falta? Sí. Uno de ustedes no viene, se fija que es bien diferente la clase, para que vean que lo llevo en mi corazón, guys. Mire, Mauricio no venía. Ah, no era la clase, lo mismo sin él. Ok, guys, no falten clases, ok. Ya estaba preocupada. Ok, guys, so let's start with the class, ok. Please let me know if you see the screen. ¿Ven la pantalla? Do you see the screen? Yes. Ok. Yes, vaya, sí. Miren, Linda dice que ya casi pronto estará con nosotros. Con nosotros. Ahí en la guantera de todo están los lentes. Bueno. Ok. So, this is the class number 13, guys. Uy, ya casi llegamos a la clase 20 again. Oh, my God. Guys, rápido pasa el tiempo. Okay, so today's class is going to be about present continuous WH question. Y también vamos a ver el simple present versus present continuous, okay? So, guys, yesterday we were talking about present continuous. Este tema ya lo finalizamos, present continuous as a future, okay? Ya vimos el present continuous as a future. Today, guys, we will talk about present simple and present continuous, ¿ok? Vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. The difference between present simple and present continuous, all right? But before going to this topic, I want to ask you guys, les quiero preguntar, ¿tienen preguntas? Do you have questions regarding present continuous for future? Questions? Uh-huh. No, teacher. Are you sure? Por el momento no, teacher. Guys, les mandé un video y les mandé un ejercicio. ¿Lo hicieron? ¿Vieron el video? No, teacher. Okay. No, teacher. Si no lo han visto y tienen todavía dudas, vean el video que les mandé. Ahí se los mandé para que tengan más repaso de este tema, ¿ok? Y les mandé un ejercicio también, guys. Y no lo saldo. Ahí está, miren, no hemos mandado nada más. Ahí está el video y ahí están los ejercicios para que ustedes tengan como práctica el presente continuous as a future, ¿ok? So, guys, vamos al día de ahora a retener la información que ya tuvimos acerca del present continuous. Retengámosla, no la olvidemos. Más sin embargo, nos vamos a enfocar ahora en otros usos del present continuous. All right? We have more uses about present continuous. Y vamos a hacer una comparativa entre present continuous and present simple. Yes? So, vean, please, en la pantalla, ustedes pueden ver mucha información, pero quiero que se concentren in the purple one, el que está en morado, on your right, ¿ok? Donde dicen present continuous, concéntrese por favor ahí. El present continuous, guys, as we know, it is formed
by subject, verb to be, okay, plus verb plus ing. Ahí tiene el not, porque por si el caso es una negativa, se pone negativa. Por eso está entre paréntesis. Ok, esta es la estructura, guys. Yes? So, the present continuous lo utilizamos, guys, para describe future arrangements. Eso es lo que hemos estado viendo en las últimas clases. Future arrangements, ¿ok? Para agendar algo en el futuro. Déjenme, les pongo acá, miren. Describe future arrangement, ¿sí? Future arrangement. Es lo que hemos estado estudiando últimamente. For example, she's getting married on November the 3rd. November the 3rd. She is getting married on November the 3rd. Estamos hablando de algo a futuro. All right. Acá tenemos, guys, miren, no voy a hacer esto como es, pero ok. Tenemos una línea de tiempo. All right. This is the present. Miren, este es el presente. Este es el pasado. And this is the future. Miren, look. So, acá estamos ahorita. Estamos diciendo esta oración, ¿sí? She's getting married on the 3rd, November the 3rd. Digamos que November the 3rd es este día. Estamos en el futuro, ¿ok? So, decimos la oración ahorita, pero queremos decir que la oración se va a realizar el 3 de noviembre. ¿Sí? Digamos de que este día estamos en el 30 de... Estamos en agosto, digamos, porque es bien contradictorio porque ya estamos a 18 de noviembre, vea. Pero para nosotros adaptarlo a la, al ejemplo, por eso lo estamos haciendo ahí. Espérame. Ok. So, guys, is that understandable, guys? ¿Está eso entendible? Le voy a poner la F de future aquí. Y aquí la P de present. Okay, so, okay, guys, ya eso ya lo entendimos, we already discussed about it, ya nos agarramos del pelo para entender esto, ya estuvo, guys, okay? Quiero decirles que el present continuous también tiene más usos. The other uses, y este día vamos a hacerlo como bien, así como lo vamos a tocar el tema como un 50%. Mañana vamos a hablar más de este tema, pero quiero hacer una comparativa en presente simple y presente continuous este día. ¿Ok? So, los otros usos son describe actions happening now. Es lo que estaba hablando Celina ayer. Vamos a describir acciones que están pasando en este mismo instante. ¿Sí? Ahoritita, ahoritita, guys. Por un periodo corto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ahorita qué está pasando, guys? Díganme qué está pasando ahorita. En su presente, ¿qué está pasando? We are learning English. We are having English classes, ¿sí? Entonces, vámonos a nuestra línea de tiempo toda mal hecha por nuestra teacher, por cierto. Y estamos en el presente, miren. Este presente dura hasta las 10 de la noche. Tenemos clase, ¿verdad? Entonces, este presente dura hasta las 10 de la noche. Miren. ¿Ya vieron? Aquí está el Perdónenme la vida. Acá estoy haciendo el feo, este punto feo. Vale, miren, este presente chiquitito que tenemos ahorita, óiganme bien, solamente dura, guys, le voy a cambiar de color acá. Miren, este presente, oh my God, se me traba esto, guys. Es que no veo el puntito. Ok, este presente dura, miren, desde las 8 de la noche hasta las... Oh my God, qué color más feo. Miren, dura desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Nuestro presente continuous es una acción progresiva. Por eso el presente continuous se le llama también presente progressive. Porque es una acción progresiva, guys. Solo voy a mutear, lo siento. Es una acción progresiva. No es como el presente simple, ¿verdad? Que es algo que un poco más diferente, pero el presente continuous
tiene una acción progresiva, y nuestra acción progresiva, nuestras clases duran desde las 8 hasta las 10 de la noche. Entonces, este pedacito de tiempo se va a registrar con el presente continuous. ¿Sí? Is that understandable, guys? ¿Hasta ahí vamos bien? Yes. Okay. Yes, teacher. Okay, so, miren. Entonces, guys, let's see. Vamos a escribir una acción que está pasando ahorita. For example, she's reading a newspaper upstairs. ¿Cuánto va a durar eso, guys? Puede durar 20 minutos, puede durar una hora, puede durar dos horas, puede durar tres minutos. She's reading a newspaper upstairs. Es una acción progresiva. ¿Yes? Yes. Ok, great. Ok, en esto nos vamos a enfocar este día. En esto, miren. Más que todo en esto. Pero también les quiero comentar que el presente continuous también se utiliza, guys, para expressing annoying habits, annoying molestos. Expresar hábitos que son molestos. Pero ustedes me van a decir, teacher, pero es que usted me dijo que los hábitos se utilizan en simple present. Ya vamos a ver la diferencia. Pero ok, hábitos que son molestos. You're always forgetting to pay the bill. Siempre estás olvidando hacer esto. Siempre estás dejando ahí el pantalón en el piso. Chicos, ayúdenme con el micrófono y pongan atención, please. Vaya. Describing future actions, future arrangement, ya lo dijimos. Express temporary states, mañana vamos a ver esto. Express temporary states. Expresar estados temporales, como por ejemplo, she's working at the museum, musician until the end of this month. Cuando decimos, guys, expresan estados temporales, es cuando se está haciendo algo, pero por poco tiempo. Por ejemplo, digamos, we're having classes until November the 30th. Es una acción que es temporal. Estamos teniendo clases ¿hasta qué fecha? En noviembre, a finales de noviembre. Es algo temporal. Cuando ustedes están en una posición o están trabajando en un lugar, pueden decir, I am working in the port just for one month. Later on, I have another job. ¿Sí? Son acciones temporales. Pero como les digo, vamos a hablar de esto mañana, ¿ok? Más con profundidad. Ahora que les he explicado eso, guys, vamos a hacer la comparativa entre simple present and present continuous. Okay, so let's see. Sorry, guys. Mientras, guys, listen to me. Mientras que en present continuous we use esta estructura, en el presente continuous solamente utilizamos. En el presente continuous, guys, solamente utilizamos el subject y el verb. Y el verbo solamente es base form. Forma base, ¿ok? For example, present simple. I work at the hospital. Present continuous. I am working at the hospital. ¿Sí? I work at the hospital es un hecho que yo trabajo allí. Present continuous. I am working at the hospital. Estoy trabajando ahorita en el hospital. All right? ¿Se fija la diferencia? En la estructura, all right. Second, express general true. Expresar lo que, ¿se acuerdan de este uso? Que siempre lo repetíamos. Expresamos verdades que generalmente son ciertas, right? Mientras que en el present continuous, guys, we describe something that is happening right now. Lo que estamos diciendo, algo que se está pasando ahorita. For example, express general truths. It rarely rains in the desert. It rarely rains in the desert. Okay. Quiere decir que es raro que llueva, ¿verdad? En el desierto. Sí, es general truth. Mientras que en el presente continuo nosotros decimos una acción que está pasando ahorita. It is raining. It is raining in the desert.
Okay. It is raining in the desert. Ahorita está lloviendo, ¿sí? El tercer rule, indicate present habits. Vamos a expresar hábitos, ¿se acuerdan de este? Express habits. For example, the birds return to the island every morning. The birds return to the island every morning. Or maybe I take a shower every day. Es un hábito que tengo. I take a shower every day. Ya estoy loca con el third person. I take a shower every day. Yvonne takes a shower every day. Okay. Mientras que en el present continuous, okay, expresamos un hábito. Oigan bien, un hábito que es molesto. Aquí expresamos un hábito normal, pero con presente continuous expresamos un hábito que es demasiado molesto y que se repite. You're always forgetting to pay the bills. You're always taking a shower outside of the bath. Siempre se está tomando un baño afuera del tube, ¿verdad? De la, oh my God. ¿Cómo se dice? Regadera, pero quiero decir el otro. Ducha. La ducha, no, pero... Ducha. Latina, eso quería decir. So, you're always taking a shower outside of the tube or outside of the shower. Siempre se tomando en la pila, pues. Pila. Eso es algo molesto porque me está tirando agua, ¿sí? Siempre pasa. Es repetitiva la acción, ¿me entienden? Pero es algo molesto, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, ¿ok? Simple present. Habits, normal habits, and present continuous annoying habits. You're always, always throwing the paper, the toilet paper, on the floor. You're always throwing the toilet paper on the floor. Oh my God. Siempre está tirando el papel afuera. Okay. ¿Estamos bien hasta acá, guys? Yes or no? No? No good? Maybe? Yes, teacher, yes. Estamos claros. Probablemente en un futuro, guys. Teacher, no yet. No yet, teacher. Okay. Esos, perdón, teacher, esos del presente continuo es solo para denotar molestia, entonces, exacto. O algo molesto. Exacto. Uh-huh. Acuérdense que el presente continuous tiene muchos usos, pero cuando uh-huh. los comparamos con el presente continuous, esa es la diferencia. Que en el present continuous are normal habits, ¿ok? I take a shower, I brush my teeth. ¿Sí? Perdón, el presente simple es a donde se utiliza el verbo normal. Y el exacto. continuo... Sí. ING. Ok. Good job. Okay, so guys, let's go to the next one. Next difference. Vamos a ver la siguiente diferencia. Okay, look at this. Express timetable events. Okay, timetable events. Cuando nosotros decimos timetable events, son cuando es cuando las cosas se están como agendadas, pero pasan rutinariamente, ¿sí? Pasan rutinariamente. Por ejemplo, nosotros en español podemos decir que el bus de la 42 pasa cada 10 minutos. ¿Sí? Es una rutina, pues. Es algo repetitive action. Una acción repetitiva que pasa. Y es un hecho que siempre pasa cada 10 minutos a menos que algo pase, ¿verdad? Mientras que en el present continuous, we describe future arrangements, ¿verdad? Describimos acciones agendadas en un futuro, lo que ya habíamos hablado todas estas clases anteriores, ¿sí? A diferencia puede ser, la 42 estará pasando en 10 minutos, porque yo ya estoy segura que la 42 pasa cada 10 minutos, ¿sí? Entonces ahí es una acción en future. The bus is passing in 10 minutes. The bus is passing in 10 minutes.
Okay. Es present continuous. Y si yo digo un simple present, sería the bus pass every 10 minutes. ¿Se fija la diferencia? Yes, guys? No? Or yes, maybe? Yes. La diferencia son los tiempos, en realidad. Los tiempos, exacto. Realmente también tiene que ver mucho, ¿verdad? Si es una rutina o es algo de futuro. El presente continuo se utiliza más como una rutina, como repeated actions, ¿verdad? ¿Sí? Y el presente continuo es una acción progresiva. Y en este caso sería como un futuro, ¿verdad? Yes. So, the last difference is that in the simple present, we indicate permanent states, guys. Nosotros en el presente simple tenemos estados permanentes. ¿Sí? Por ejemplo, I like the new James Bond film. Es el ejemplo que está ahí. Por ejemplo, yo puedo decir, I like vegetables. Ok. Y a mí no me va a gustar de un momento a otro las verduras y después ya no, vea, de un día para otro. Probablemente pasen años que de chiquita me gustaba y ahora ya no. ¿Sí? Entonces expresan acciones permanentes. Mientras que en el presente continuo, ¿se acuerdan que les dije que son acciones o estados nada más temporales? ¿Sí? Como por ejemplo, indicates permanent states. Si yo quiero expresar, guys, oigan bien, ahí depende también de lo que ustedes quieran decir. ¿Qué pasa si yo tengo un trabajo estable, que yo sé que tengo una plaza, all right? I do have a chance over there in the school. Tengo una plaza y ha tenido años. Y yo sé que ahí yo tengo la plaza y ahí me quedé. Yo no voy a venir a decirlo en present continuous. I am working in the, let's see, se llama San Ignacio School. I'm working in the San Ignacio School. Okay? No voy a decir ese. ¿Por qué? Porque yo ya estoy segura que tengo mi plaza, por lo tanto es algo permanente. So, yo digo, I work in San Ignacio School. Pero si solamente soy de interina ahí, y solamente tengo, no sé si me voy a quedar allá porque realmente estoy temporalmente ahí, yo digo, I am working in San Ignacio School, porque no sé qué va a pasar después. ¿Me entienden eso, guys? Is that clear? Present simple, permanent. Permanent actions. Present continuous, temporary actions. Acuérdense que por eso es progresivo. Is that clear, guys? Yes, teacher. Great. Guys, quiero que entiendan algo. Y de verdad quiero que lo entiendan súper bien. Y ustedes me pueden decir, oh my God, la teacher tanto que se complica. Porque es cierto, yo me complico. Guys, a mí me gusta enseñar y me gusta enseñarlo ampliamente, ¿ok? Me gusta enseñar las cosas, tal vez no al 100% nítidas porque no somos perfectos, pero me gusta enseñarlo lo más amplio que se pueda. Yo fácilmente podría decirle, guys, la diferencia entre el present simple y el present continuous es que eso lo hacemos en este momento y el otro es como una rutina, that's it. Más sin embargo, a mí me gusta siempre darle lo mejor a mis alumnos y darle la información, toda la información que yo tenga disponible para que en ese momento se aprenda como es, ¿sí? Si en algún momento ustedes tienen que repasar otra vez esa información, it's okay. No pretendo que ustedes toda esa información la agarren al 100%. Si es así, oh my God, that's awesome. Yo voy a estar súper feliz, ¿verdad? Ya es una ganancia, pero mi propósito es enseñarles lo mejor que se puede, darles lo mejor, la mejor información. Por eso es que yo a veces traigo cosas con demasiada información, porque yo quiero que ustedes tengan lo mejor. No sé si me entienden eso, guys. ¿No? Yes, teacher. Maybe. Clear. Yes, teacher. Great. Ay, qué lindo, guys. En el otro grupo les quiero contar, dejé una tarea ahora, pero ya se las había mencionado mucho más antes. Entonces viene un alumno y ya me lo había mandado
me dijo, teacher, mire, no, de hecho no, mire, me estoy dando cuenta que no. Y miren, ahora le dejé la tarea hace como que una hora y media. Y me dice, me manda una captura y me dice, el que madruga Dios le ayuda, teacher, mi tarea, me dice. Y ya me la mandó, miren, y se la dejé hasta el 23 de noviembre. ¿Se imaginan? Dedicada al muchacho. Ok. So, guys, besides this, we have some time expressions. Tenemos time expressions acá, on your left. Vean, por favor, on your left. Hay algunos time expressions. Ok, Celina, I got you. No se preocupe, ok. Estamos con usted, le mandamos un abrazo para que se le quite. Ok, so we have time expressions, guys. On your left, ok. Vean to your left. Present simple, present continuous, clue words. Ahí están las time expressions que ustedes van a ocupar. En present simple, guys, we use always, usually, often, sometimes, never, every day, okay, occasionally. ¿Qué más utilizamos, guys? Weekly, daily, ¿se acuerdan? So, esos eran los time expressions que ocupamos en simple present. A diferencia del present continuous, nosotros ocupamos, dependiendo del uso, por supuesto, si queremos decir algo que está pasando ahorita, decimos at the moment, at present, currently, nowadays, right now, and now. ¿Sí? Eso cambia. Pero si estamos hablando de future, lo voy a mutear, guys. Si estamos hablando de future, decimos next week, next Monday, tomorrow, next year, etc. ¿Se fijan qué tan importantes son los time expressions, guys? ¿Sí? ¿No? Yeah? Sí, teacher. Ok, great. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Good, not good, horchata? Good. Pepsi Blue, guys. Quiero probar esa Pepsi Blue. Tengo años de no probar. Pero ni tiempo, guys, de salir a la calle, a la tienda he tenido. Se los juro. Pero, ok. Eso hubo. ¿Mm? Exacto. Eso hubo. Sí. Pero imagínense por una soda, guys. Mejor un día voy a salir aquí a una tiendita. Dicen que en las tienditas las puedo encontrar. Sí, me dijeron. I don't know. Pero, ok, guys. Vamos a ver un video, ok. He hecho el día de ahora una excepción. Ok, ustedes saben que normalmente we don't watch videos o cosas externas porque pues el programa no lo permite, inglés corporativo, right? Pero el día de ahora, pues yo creo que una vez al año no hace daño, vea. Espero que no tener issues por esto, porque se graban las clases, pero todo sea por el aprendizaje de mis alumnos. Ok, guys. No, ese video, la verdad, no compromete mucho. So, tengo un video por acá para ustedes. Give me a second, please. Y vamos a verlo. Muy sencillo, pero nos va a ayudar de algo. Give me a second. Ah, guys, y les voy a mandar un video ahorita. Lo ven después de la clase o cuando tengan tiempo, ¿ok? Es del Present Progressive. Se lo voy a mandar. Les va a ayudar muchísimo. Por favor, véanlo, guys, que yo créanme que ando buscando material para ustedes, para que ustedes lo tengan y entendamos las clases súper bien. Vaya, ahí se los mandé. Lo ven después, pero ahora vamos a ver otro video. All right? Vaya, guys, give me a second. Vamos a compartir, share the screen. All right, ok, let's see. ¿Me dicen cuando ven la pantalla, guys? Yes, no, maybe. Dígame si ven la pantalla. Yes, yes. Ok, rapidito. Yes. Pay attention, please. Apaguen sus micrófonos. Turn off the microphone and pay attention to the video. Ok, porque solamente se va a repetir one time. Ok. ¿Escuchan? ¿Ven? ¿Good? ¿No good? Yes, yes. Okay. Yes. Okay.
Guys, le voy a editar la velocidad para que vaya un poco más despacio, right? So you can read. Le voy a bajar volumen. Porque como que es country, se escucha. Okay, he works in our office. Look at it. He works there on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. He works in the office every day, guys, okay? Now he works there every day from Monday to Friday, okay? That's what he usually does, okay? Es una rutina, routine. But not now, okay? Today is Saturday. Ya no estamos from Monday to Friday, sino que ahora es Saturday. Right now, he is visiting his girlfriend. Look at him. He is singing songs to her. He's very romantic, guys. Christian, le dicen. That's what he's doing right now. Eso es lo que está haciendo ahorita. All right? So, in conclusion, present simple is what he usually does and present continuous what he is doing now. See? Present simple, what he usually does, lo que normalmente él hace from Monday to Friday, and present continuous is what he is doing right now. Okay, so questions about the video, guys? No questions? Was it understandable? No. Understandable or no? Yes? Okay, so now that we already watched the video, ahorita que vimos el video, guys, let me go back, okay, to the presentation. Do you see the presentation? Yes. Great. Okay, guys, so now we have a clear idea, I believe. Tenemos una idea a little bit clear, all right, about present simple, present continuous, okay? So I need you to please do me a favor, guys. Hazme un favor and give me sentences. Give me sentences in present simple, okay? Deme examples de present simple. Retornemos nuestras clases a como cuatro clases anteriores. Give me sentences in simple present. Uh-huh. I work in a school. I work in the school. Very good. I drink water. I drink water. Okay. I drink water. Okay. Guys, miren, look at me. Look at me. What am I doing? What am I doing, guys? What am I doing right now? She drinks water. No. What am I doing? Mm-hmm. She's drinking water. Okay. Okay, miren, esta actividad yo la hago todas las noches. ¿Cómo dirían que yo hago todas las noches esta actividad? She is drinking water every night. No. She's daily drinking water. Rutina, guys. ¿Cuál es el tiempo que utilizamos para expresar rutinas? She drinks water every day. Because you are in the night. She drinks water every night. Miren, she drinks water every night. ¿Y ahora, guys? Every night. Mm-hmm. Ahora She's drinking water right now. Acuérdense lo importante de present simple. Okay, right now. Ahora vean, look at me, vean. Guys, se lo voy a decir ahorita. Dentro de un minuto, ok, a las 8:48 voy a tomar agua. ¿Cómo me expresarían eso?
She drinking. She's going to drink water. ¿Por qué trae going? She's drinking water. In one minute. Perfect. Okay, very good. Wow. Se fijan qué mágico es el presente continuous. ¿Sí? Y el simple present. Yes? Okay. Let's see. Another example, guys. Hágame la oración, please. No sé si pueden ver. She's calling her mom. Okay, great. Vaya. Guys, esta acción de llamar a mi mamá yo lo hago siempre, no soy como Kristen. Okay, so how would you do the sentence? Si lo hago siempre. She calls her mother every day. Perfect. Guys, in 10 minutes, in 10 minutes, I'm calling my mother, okay? Remind me, because I'm calling my mother. How would you say it? She is calling her mom in 10 minutes. Very good. Okay, let's see. Okay, here, I have this. Guys, no lo veo ya. Let me stop sharing a little bit. Okay, look at me. This is a mirror. So, what am I doing right now? I don't know the word, the pronunciation. Or looking at the mirror. Okay. She's looking herself in the mirror. Okay. So here's que she's looking herself. She's looking herself. She's looking herself in the mirror. Okay. Porque si yo digo I'm looking the mirror, yo estoy viendo. Miren la diferencia, como es en inglés. Si yo digo I'm looking the mirrors, lo estoy viendo nada más, pero no me estoy viendo en él. Pero si yo digo I'm looking herself o I'm looking myself in the mirror, yo me estoy viendo a mí misma. ¿Sí? Gran diferencia entre ver el espejo y verme yo al espejo. All right? Ah, o sea que de ahí viene la palabra selfie. Selfie, que usted misma. Self-love, dicen ahí. Se toma una foto y ponen ahí en el caption. Self-love. Love yourself. Ok. Exactamente ahora puse lo mismo en una foto. Ah. No puse lo mismo, I'm kidding. Ok, so guys, miren, yo every morning I do the action. Cada mañana yo lo hago. ¿Cómo expresarían eso? She looks at the mirror every month, every... She looks herself. She looks at herself every morning. Good job, Francisco. Al fin habló. No mentiras. Francisco casi no había hecho. Miren cómo los molesto yo, vean. No me vayan a odiar, guys. Vaya, miren. Entonces, let's see. Guys. Mañana yo tengo una meeting, ok, a las 8. So mañana yo me voy a arreglar otra vez, vea, me voy a hacer el peinado de lengüita, ok, acá de la lengua de vaca, sí, y me voy a pintar mañana a las 10. ¿Cómo me iría en esa oración? She's having a meeting tomorrow. No. Selfie. Selfie. Using the mirror? Viendo,
No. Ah, okay. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es looking? Looking, guys. She is looking herself in the mirror tomorrow because she has a meeting. Ajá. Very good. Good job. She is looking herself in the mirror tomorrow. Podríamos decir también, ¿sí? Yes. ¿Ven la gran diferencia entre las tres tiempos, guys? No? Yes? Is clear? Yes. Francisco, hable más. Isaías, no lo escucho tampoco, Isaías. Ivonne, tampoco. Jacqueline, vaya, ahora me voy a poner seria, guys. Ahora es momento de regañarlos, ¿ok? Vamos a tener un minuto de regaño. No escucho a Isaías, no escucho a Jacqueline, a Seila, ya le entiendo, Selena también, no worries, Maggie también, Ivonne tampoco, Francisco tampoco, Silvia tampoco, Rosa sí, ya un poquito, ya vamos, ya vamos, Sonia no mucho, así que tan linda Ivonne, no Ivonne, no me ponga esa cara, so voy a ser mala, como voy a ser mala para regañar como mamá, guys. Pero hagáis, por favor, participemos más. ¿Sí? Por favor. No lo he entendido yo porque entré bien tarde. No, vale. Mire, vea la clase mañana entonces. No, vea la clase, guys. Si entra tarde, es muy importante ver la clase el siguiente día. Ahí está el link, yo se lo voy a pasar ahora. Pero participemos, guys, ¿ok? Por favor, vaya, vamos a hacer algo. Please stand up, everybody stand up, ok. Le voy a dar 2 minutes, ahora va poco tiempo. 2 minutes, stand up. Vayan a dar unas 2 vueltas allá a su cuarto, a la sala. 2 minutes, and you come back. No, hombre, el parque ya no va a venir. A las 56 se regresan, ok. Quiero que vayan a sacar algo de energía, que no se me estén durmiendo. All right, because it's missing 1 more hour. Falta una hora más. Ajá, ven a traer algo de comer y me traen algo, please. Hay nada. Ay, yo tampoco. Ay, yo sí le estaba diciendo porque yo no tenía tampoco. Solo agua helada. Vaya, al menos. Vayan, guys. Hurry up. Ya les pasó 1 minuto. En 1 minuto. Ahorita para el cronómetro. Vayan, guys. Aquí los espero. Yo aquí estoy, guys. Quiero que se vayan a distraer, aunque sea a ver a su perrito a la sala. Francisco se enojó, miren, porque les dije. Before la teacher is hate me. Me hace bullying, dice. La vamos a funar. No. La sabe que funar. ¿Un qué? Funar es un juego cuando uno lo denuncia y todo eso. Por eso es término gaming. Por eso. No. Ah, no, ya, no ya, ya decía yo. Porque no le entendía. No. La teacher es buena. Ya tomaron agua, guys. ¿Tomen agua? Pepsi Blue. Ajá, Pepsi Blue. This flavor is like delicious. Ah, like the strawberry? Como el strawberry? A strawberry flavor? No. It's worse than that. Worse than that. Y es que yo no me acuerdo del sabor. Es como Tapsin. Como Tapsin. La Tapsin es fea. Hace poco probó. Sí, hace Did you poco. Taste it recently? Ok. Pero quiero probar. Ajá. Hello, hello. ¿Qué me trajo, Analia? Jugo de uva. Voy a Ay, simular que favorito. Vino porque ni modo, ahorita es 10 semanas. Ana Elida. My favorite. Grape is my favorite fruit, guys. And also in beverage is my favorite. Grape.
It's almost Christmas, guys. You know, I don't like Christmas. Soy el Grinch. ¿Saben lo único que me gusta de Christmas? Ya somos dos. Ajá. The only thing that I love from Christmas, the only thing that I love from Christmas is... El chuponeado del 25. Ajá. El recalentado. The food, ajá, el recalentation. Recalentado. Guys, miren, tenía yo un maestro, ¿verdad? Que decía... Jesús del Huerto lo decía, pero es que por molestar va a decir Jesus of the Banana Plantation, decía. Jesus of the Banana Plantation. Jesús del Huerto. Solo una ocurrencia. No, no se dice así. Pero bueno, ya terminando lo que estábamos hablando, Anael, a mí lo que único que me gusta son las lucitas. Ay, yo soy pura bichita, me gustan las lucitas. ¿Y los cohetes? Sí, también. A mí los salvadores. Ajá. ¿Eh? Es que son los menos peligrosos. Allá quien le cae, pero quien lo tira no tiene problema. Ay, Anaelia, por Dios. Pero ok, guys, eso es lo que me gusta ahí. No, no, I don't like it. No sé si no lo agarró al revés nunca, ¿verdad? No. Nunca agarró un salvador al revés. No. O se le cayó el suelo cuando ya estaba encendido. No. Yo, guys, soy bien como aquel día les conté. Que jugaba fútbol, les decía, vea. Teacher, a usted las estrellitas le gustan. No, 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 yo sabe que con mi hermano y con mis primos hacíamos guerras. De silbadores. De cuetes de mortero, guys. Oh my de fulminante. God. No, de mortero, de los grandes. Una vez me cayó uno aquí, miren, fue qué sorda. Nosotros, teacher, que cuando uno está, bicho es tonto, dice. Todavía estamos bicho, Ana Elida. Metía los cohetes, mi abuela tenía tienda y dejó un montón de envases de vidrio y los metíamos en envases de vidrio y salían los huistes a los árboles, porque yo soy del campo. Dios mío. Y eso era una bomba hechiza completamente. Hoy digo, no dejara que mi hija hiciera eso. No, eso hasta ahí ya no llegué, Joan. Lo que pasa está que me crié con 5 varones, entonces. Gran terrorismo. Estar con varones es un, como le digo, o sea, adaptarse a ellos, ni modo. Pero sí. No era Shafiq Handel, su tío. Ay, no. Belloso. No, no, belloso. No. Nunca fui tan así de izquierda, ¿no? Guys, usted hizo ocurrencia, ¿verdad? En una botella. Una botella. Mira, había una grande botella así de rey. Ahí los metíamos de unos que en ese entonces, cuando estaba joven, eran de a Colón. Ay, Dios. Y ahí metíamos los cohetes. Sí, ni modo. Ya no había respeto. Ok, guys. Tiche, ¿cómo se dice? Eclipse. Eclipse. Eclipse, como de la... Fenómeno meteorológico. Eclipse. With the moon, no. And the sun. Ajá, eso se le iba a preguntar. Yes. ¿Qué si es con eclipse. El moon? ¿Es con el moon o con el eclipse, ok, eclipse lunar, ¿verdad? Sí. La verdad es que es lo mismo, solo la pronunciación cambia. ¿Cuál es la pronunciación? Lunar eclipse, pero es que no estoy seguro si se pronuncia la E o no. Lunar eclipse, or cuando se dice lunar, total eclipse of the heart. Or it's sun eclipse. Remember to sun. How is lunar eclipse del amor? Perdón. Mañana a las 3 de la mañana. O sea, hoy hoy a las 12 y termina mañana a las 3. ¿El qué? El eclipse lunar. Es que siempre siempre que yo de verdad lo hago no hay nada. Pero sí es nublado. Pero ajá. No lo vamos a ver porque está lloviendo.
Aquí ya no. Aquí ya no. No, pero guys, es lunar. Lunar eclipse. Okay, lunar eclipse. El que va a ver ahora, dicen, vea. Y el otro es sun eclipse. Tenía duda con la pronunciation, pero eclipse total de amor. ¿Por qué es luna y no moon? No sé, fíjese, pero sí es lunar eclipse, no es moon eclipse. Lunar eclipse occurs when her earth shadows the suns, blocks the suns. Okay, so guys, let me go through the attendance list, okay? Give me a second. Teacher, solo una consulta. Acaba de utilizar la palabra como shout outs, ¿verdad? Shout outs. Entonces, he escuchado yo que se mandan saludos la gente con esa palabra, pero es bastante informal. Shout outs o algo así. Shout out. No. No, dije shadow como la... sombra, shadow. Ah, ok. Es que he escuchado en inglés shout outs, que son saludos también, pero creo que es bastante callejero quizás ese lenguaje. Shout outs. ¿Cómo sería? ¿Spell it? Mándemelo. No lo he escuchado, la verdad, para ser honesto. Shout outs. Mándemelo para revisar, porque si yo no lo he escuchado, para ser honesto. Ese slam no me lo puedo. Ese slam de New York. No sé dónde es. Ok, guys. So, let me go through the attendance list, ok? Sonia Merita Luna Barrera. Sonia. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero, perdón. Rosa Arelía Andrade Escobar. Presente. Milton Hernández Sola. Casi Milton. No ha venido. Marcos Antonio Melgar Pérez. Presente. Linda Magali García Montoya. Milton no presente. Ajá. José Nelson Ruiz Moreno. José present. Mauricio García Hernández. Present. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Manuel Antonio Abelar Cortés. Jaime Antonio. Jaime Antonio Abelar Cortés. Ya me cambié el nombre. Sacar los lentes, espera. Oh my God. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present teacher. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Cristian Josué López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Deila Edeline Guzmán Bermúdez. Ana Elida López Hernández. Present teacher. Thank you. Ok, ahora ¿cómo se siente? ¿Más energéticas? ¿No? Más relajado. Yes. Ok, great. Vean el lunar eclipse today. Lunar eclipse. Oh, okay, Francisco, sorry. I didn't see that. Vamos a ver. No, for real, I didn't know. Shout out y gritar. Ajá, como shout out, yo lo había visto como, por ejemplo, cuando hay un anuncio, ¿verdad? O hay un... Ay, ya sabes que lo voy a poner. Una... Ajá, como un anuncio, shout out. Para saludos, o sea, shout out for my brothers, suponer, ¿verdad? O saludos para mis, shout out for my friends.
Lo he escuchado así. ¿Saben? Hay un diccionario que se llama Urban Dictionary. ¡Wow! Ese diccionario es awesome. Porque ahí ven todas las slams. Urban Dictionary. Y ahí sí me apareció, mire. Ahí sí, es que I really love this dictionary. Se lo voy a pasar. Aquí en el... Esto es bien informal, of course, pero I really love that dictionary. De verdad, me gusta mucho. Shout outs. I want to give a shout out to Louisiana's governor, Kathleen, for bringing to light the problem of Louisiana Castle. Okay. Ajá. Es como yo quiero darle un saludo, ¿verdad? Oh, okay, great. I didn't know, Francisco. Good job. Shout outs, that's an slam. An expression of saying hello. Or expressing thanks or gratitude. Okay. I want to give a shout out to website or of Whoville. Shout out an expression of saying hello or expressing thanks or gratitude. Ajá, como darle las gracias, como que, ajá, como saludos a alguien que hizo algo, ¿verdad? Very good. Se lo voy a mandar en el WhatsApp, guys. Véanlo ahí. Es el Urban Dictionary. También lo pueden descargar de la Play Store. Teacher, but I am reading in San Google. Y shout out is used especially on radio or television. Ajá, for, sí, también. Para casi saludar a alguien en un medio de comunicación. Exacto, exacto. Es como que bien, como para saludar a alguien, ¿verdad? Como en la radio. Vamos a darle las saludes a Nelson. A Nelson y a Jaime, que están cumpliendo años el día de ahora. Tiempo extra. Cumpleaños. Vale, miren, ahí se los mandé, guys. Ese diccionario es súper cool, porque a veces, ¿quién está cumpliendo años? Miren, guys, a veces uno en Google o en otra plataforma uno no va a encontrar muchas cosas así, pero ese Urban Dictionary está como más diseñado para slams, y donde ustedes no lo encuentran, ahí lo van a encontrar. Super good. Descárguenlo, se llama Urban Dictionary. I really like this dictionary porque es más apegado al native speakers, porque es así como hablan. Ok, so we learned something today thanks to Francisco. Shout out from Francisco. Okay, great. So, guys, let's continue with the class. Okay, pay attention, please. Okay, we have an activity right now. Tenemos una actividad, guys, an activity. And this activity is about do the exercises with the class. Choose the simple present or present continuous and discuss why each is correct. Okay? Léanlo, please. You have 1 minute to read it, analyze it. Let's try to think. No copien nada, solamente léanlo y piensen, okay, ¿qué sería acá? Simple present or present continuous? Simple present or present continuous? Okay? Let's read it. Leámoslo, guys. Leámoslo, leámoslo. No me escuchaba, right? ¿Cómo vamos, guys? Okay. Time is over. Guys, necesito que todos participemos ahorita. Everyone participates. Okay, so let's see.
Number one, Francisco, could you please help me to read it? Number one. On Tuesday, I go to the gym. No, I see. I'm going to the gym. Going to the gym. Okay, guys. Miren. No, I really love this example. De verdad. Ajá. Sorry. Go, Francisco. Goes. So, las terceras personas, sorry, el go solamente lo ocupamos para tercera persona. Mm-hmm. So it's go. ¿Por qué go, guys? Because it's a routine. Ajá. Christian? The first word is on Tuesday. Está hablando de todos los jueves. Good job, on Tuesday. Si ahí dijera nada más on Tuesday, sin la S, en Tuesday. Solo sería en martes, sería un día nada más, pero como dice S, los está abarcando todos. Very good. Pero guys, miren, ¿qué pasaría si yo le remuevo la S? ¿Cambia todo o no? Yes. Yes. ¿Cómo sería entonces si yo le quitara la S? I am going to the gym on Tuesday. Ajá. ¿Y sería como future? Yes or no? Yes. Very good. Wonderful, guys. Okay, great. Thank you, Francisco. Nelson, could you please help me out to read the second one? Olvídeme, teacher. Yes, of course. Solamente léalo. Y luego le ayudamos. Karen Pye. Paint here. Her apartment this week. Okay, great. Vean, guys, yo le doy un clue. Vean el time expression. Siempre. Y ahí se van a dar cuenta cuál es. So, what do you think, guys? Karen is painting. Karen is painting her apartment this week. Yes? Yes. Uh-huh, very good. Karen is painting her apartment this week. Good job. Wow, guys. Okay, number three. Rose, could you please help me to read it, Rose? This room is very large. Okay. Guys, ¿saben qué? Les voy a decir algo. Acá han metido un verb to be. Ese es verb to be. ¿Sí o no? ¿Sí o no que es verb to be, guys? Ajá. Pero lo vamos a hacer porque como nosotros somos B, expertos ya en todo esto, ya vimos esto, hagámoslo. Pero ajá, it's verb to be, nada que ver con simple present. Very good, guys. Okay, number four will help me, Jacqueline. Jacqueline? Yeah. He have a headache right now. Headache right now. Ajá. ¿Cómo sería ahí, guys? He's having a headache right now. Okay. What is the correct pronunciation? He's having a headache. Toma cake, la H es muda, silent letter, por eso es headache. stomachache, por eso no se dice headache, ¿verdad? Porque la H es silent letter. Right. Okay, number five, will call me Isaías.
It is raining. Right now. Very good. It is raining very hard right now. Is that correct, guys? Yes? No? Maybe? Yes. Yes. Very good. Right. Okay, number six. Will help me Ana Elida. Number six, Ana Elida. Ana? It's working. Where is John? He is working. What do you think, guys? ¿Qué piensan? Yes. Uh-huh. Yes, very good. Yes, he's working. Working. Very good, guys. Okay, what about number seven? Will help me out. Let's see. Mauricio. Thank you, Mauricio. I don't see. I am meeting my friends in a few minutes. Good job. Perfect. Yeah. I am meeting, right? I am meeting my friend in a few minutes. Good job. Okay, let's see Marcos, number eight, Marcos. Sí, se me tocó la más confusa, teacher. Yes, my family after... Often? Often. My family often coming to San Diego. ¿Se acuerda de often? Marcos, ¿se acuerda often, que es often? Como cada cuánto, cada... Ajá, exacto. Ajá. What did you say, Sonia? O Rosa fue la que habló. What? Rosa habló, ¿verdad? Often is like a frequent. Ajá, cada cuánto tiempo. Uh-huh. What is called? How do you call that? ¿Se acuerdan? How do you call it? Often, always, never. Yes. Often is like a frequently. It's like frequently, a routine. Frequently, hours. Okay. It's like when, a routine. Very good. Guys, when do we use frequently ever? With what tense do we use it? With a simple present. Simple present. So, Nelson, sorry, Marcos. Marcos. What is the option? I do not remember in this moment. ¿Cómo que no se acuerda? Marquitos, please. Mire, acá, mire, look, aquí tiene muchas cosas por las cuales decir que es un simple present. Primero tiene often, y often es un frequency adverb que se utiliza en simple present. And then, yo no veo un time expression que me diga un futuro, ¿verdad? No. Entonces, no. ¿Lo hacemos en simple present? No. Come. Yes, exactly. Simple present. That's it, come. My family often come to San Diego, okay? So, guys, do you see the difference? ¿Ven la diferencia entre present simple and present continuous? O sea, yes. ¿Cómo no cambia, teacher? Pero ese también cambia. ¿Cómo? No es coming. No, porque no estamos hablando de una acción a futuro, ni estamos hablando de una acción que está pasando ahorita. O sea, que queda así mismo. Exacto, estamos hablando del tiempo presente. Very good. Wow. Miren, guys, Rose and on fire. Yo quería que me tocara una de las 7 para arriba, pero la 8 me tocó. No, no se puede, todo en la vida no se puede, hijo. Ok. Rose, necesito que así se mantenga, oye. Me gusta que participe. Ok, great. Ok, teacher. No está. Si al ejemplo 8... Así tal cual está, solo le pongo next month al final, ¿qué sería? Tendríamos que quitarle often, porque los adverbios, sí? frequency adverbs solo se utilizan en present simple. Please.
So if I say my family to San Diego coming next week, entonces sería my family is coming to San Diego next week. Next week. Ajá, exacto. Ven, guys, ya ven todo claro. Y ayer diciéndome, no, teacher, no, stop right there. Yet I don't want to continue. Ya todos querían renunciar a él. Desen tiempo, guys. ¿Sí? Okay, any other question? Good, ¿no? Good. ¿Estamos peor, no? Peor like the chocolate or coffee. El chocolate creo que es peor, guys, porque es más espeso y no se ve, ¿verdad? En cambio, el coffee a veces lo se ve así y se ve como ralito, vea. Entonces, como chocolate cuando se ve peor en las situaciones, ¿ok? Pues sí, le so, uh-huh. Ok, so, good, guys, ¿no? Ok, let's continue then, because it's late, guys. Tenemos que terminar. Hmm. Ok, so, guys, do me a favor and go to the page 31, okay? Oh my God, no borra esto, guys. It's not erasing. Go to the page, guys, 31 on the book. Page 31 on the book. Give me a second, please, because it's not, oh my God. Let me open the book, guys. Thank you. No se me duerman, guys. Don't get asleep, don't get asleep. ¿Quién se me está durmiendo? Jacqueline, Isaías, Ivonne, toda la noche dormida. Qué molesta la teacher, va a decir Ivonne. Hay una canción, teacher, de Ivonne traer el pelo suelto, algo así. No le escucha. Pero hay una... Ah, no, Ivonne es así, ¿no? Ay, la despertaron, guys. Guys, me la despertaron. En una fiesta estable. No, ya me he equivocado. Que hoy que decía Ivonne traer el pelo suelto, algo así. Ay, como la ve con el pelo suelto. Miren, ahí está tranquila. A veces uno ve una foto y uno piensa que es verdad, ¿verdad? Puede estar ahí. Ahí detrás, porque la foto está. Se ve bien real, de verdad. No, es que es para expresar de que se siente bien. Ah, ok. Tipo, ustedes no, se duermen, que... ¿verdad? Y se ponen acá unos ojitos abiertos. Palitos de fósforo. Ay, guys. Okay. Vale, let me share the screen, guys. Let me share the screen. Claro, pero antes ni hablaban, vea. Bye, guys. Page, which number did I say? What number did I say, guys? 31, right? 32. No, guys, aquí estoy mal. Espérame. Give me a second. I'm doing that. Page 37. 37. Wait, give me a second. Because I am in the course one. ¿Se acuerdan? Course one WH questions? Yes. So I was there. My apologizes, okay? My bad guy. My bad guys. Miren, aquí está. 31. 31, okay, page 31. Guys, hurry up. Metámosle, please. Tenemos que terminar, guys. Pero vamos entendiendo. ¿Vamos bien? ¿No? Yes. Yes, teacher. Okay, guys. We have a conversation here. Oh, my God, guys. For real, I forgot the conversation that we had today. This one. It's no problem. It's no problem. Pero ni me dijeron, ¿verdad? Ya van a ver. Mañana, tomorrow, guys. Mañana lo vamos a hacer, ¿ok? Tomorrow. Con la same, with the same partner. Con los mismos partners. So we have another conversation here, guys. And this conversation is between Ryan and Raul. ¿Ok? Ryan and Raul. This is a mix of present simple and present continuous. Ustedes van a ver acá present simple and present continuous. So please
léanlo ahorita, guys, léanlo, medítenlo, ah, identifíquenlo. ¿Yes? Tienen 3 minutos para leer la conversación. Read it, understand it, identify the tense, and then we practice, ¿ok? Léanlo, please. Quiero que identifiquen el presente continuous and simple present y vean, ah, y digan, ah, ya veo por qué está acá. Ah, ok. Internalize it. Ok. 3 minutes, guys. Léanlo, please. Guys, did you finish? No? Yes, oh, sí, eclipse lunar parcial. Acá está, guys. Yo como no me doy cuenta de las cosas. A las 12:02 a.m. va a ser. Vale, voy a poner acá un despertador. Pues voy a ir, voy a ver. Tal vez ahora. ¿A qué hora dice, teacher? A las 12:02. 12 a medianoche. Larguemos la clase. Lo sube mañana. Para que el lo mejor vean. Sueño es. O si quieren, nos quedamos en la clase y lo vemos acá. Pero vaya, despáchenos, vamos a. A las 5 de la no mañana, se salga. De 5 a 8. Despáchenos ahorita, sueño. Teacher, deje su cámara viendo a la luz. Ay, no. Vaya, ok. Voy a dejar que. Solamente que aquí, espérenme. Es que tengo que abrir la ventana, hijo. Marco, suplicarle que nos despachen ahorita. Ay, Dios. Ya perdieron eso. No, mentiras. Mentiras, Marcos. I'm kidding. Marco mejor se fue, miren. No, teacher, aquí estoy. Vaya, guys. Ok. Did you identify the present continuous and the simple present? ¿Entendimos por qué los utilizamos? ¿Sí? ¿Guys? Yes. Yes, teacher. Ok. Vale. ¿Fue lectura comprensiva? ¿Yes? ¿No? Yes. ¿Reading and comprehension? Yes. ¿No? Ok. Practice. Let's practice. Vamos a hacer algo. Ryan. Pero ahí está usando los dos tiempos, man. Yes. Exacto. That's the purpose. That's the purpose. Guys, vamos a ver quién va a ganar esto. Mujeres, hombres. Men or women. Men or women. Okay. Woman. Men or women. Okay. Ryan, vamos a hacer nosotras las women y Raúl van a ser los men. Okay. Los men. So, guys, girls, please despiértense. Necesitamos ganar. All right. So, vamos a nosotros, nomás terminemos, ustedes entran, guys, ¿ok?
All right, let's see. Girls, please, girls, ayúdenme. One, yes. Two, three, start. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. I am playing a video conference. Sonia, usted va conmigo. Usted va conmigo ahorita. Oh, the conference with the new team in San Salvador. Oh my God, aquí no hay solamente una mujer, guys. Ana Elida, Selena, Rose, Silvia, Yvonne. Okay, one more time. One, two, three, start. Oh, good afternoon, Raul. What are you doing right now? San Salvador. What is our team doing? No, espérense. Hey, stop. Hold on. We are the winner. Miren, guys. Chicas. Girls, beautiful ladies. Nosotros somos Ryan. Ryan. Ellos son Raúl, ¿ok? Solamente lean a Ryan, ¿ok? One, two, three, start. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. I am having a video conference. Oh, the conference with the new team is in Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is getting ready for the meeting room. What time do you usually get to your workplace? What's the first time to do? I usually arrive at the first thing I do is check my email. Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on the traffic. My first activity is to pick up the letters. Wonderful. We are the winner. You're the winner, guys. You did it better. A round of applause for men, please. A round of applause for men. You did it great. Okay. So, guys, repeat after me. Video conference. Usually. Depends on traffic. To pick up the letters. Very good, letters. Okay. So let's see. Now go to the page 32, please. Go to the page 32. Page 32, guys. Okay. Page 32. All right. So, guys, look at this. We have a present simple and present continuous comparison here, okay? We use a simple present for general information routine activities. We know it already, que lo utilizamos para routine. For example, I check my email every morning. He writes reports about meetings. She audits inventories. They arrange meetings, all right? Routines. Cosas que normalmente ustedes hacen in your workplace, en su lugar de trabajo. Present continuous. The present continuous is for going, ongoing actions or time of speaking. Ongoing actions, guys, son que las cosas están pasando ahorita. Ongoing actions and the time of speaking. For example, I am planning a video conference. They are getting the documents ready. She is editing the information. The secretary is making a phone call, all right? Questions about these guys? Questions about these examples or no questions? Questions? No questions. No questions. Question.
Okay, do me a favor. Go to the exercise number 4. We have to complete the sentences in simple, in present continuous. Todas esas oraciones in simple continuous, please. Present continuous. Completémosla, guys. Present continuous, please. You have 5 minutes only. Just 5 minutes, okay? Boys and girls, boys and girls, boys and girls. Did you finish? No? I'm finished. Okay, guys, time is over. Let's see number 2. Oh, let's see number 1. Thomas is printing out the contract. Printing out the contract. Okay, let's see. Jaime, could you please help me with number 2? Okay. Doriel is meeting with the boss right now. Is meeting. Very good. Okay, let's see. Rosa, could you please help me with the number 3? Rosa? Number 3, Rose? Hello. He is, right? Where to be? He's taking care. Yes. He's taking care of everything, ¿verdad? Oh, everything. Yes. Very good. Okay, number 4. Ismael, number 4. Number 4. I playing? ¿Cuál es el verb to be ahí? Am. Ajá.
vamos a ponerlo así. I'm paying, right? I'm paying attention to the instructions. Very good. Okay, Ana Elida. Number five. She is preparing. Very good. Good job. She's preparing the briefing. Briefing, guys, es como una introducción a un tema, como cuando ustedes están en el trabajo y quieren hacer una reunión, pero tiene que ser una reunión así súper rápida, como la reunión de un inicio. 5 minutos, guys, vamos a reunión. Let's have a briefing. ¿Ok? Así dicen. Sonia, could you please help me with number 6? Number 6. They are sending the product to the warehouse. Good job, Sonia. Well done. They are sending their product to the warehouse. Okay. Guys, you did it great. ¿Tienen preguntas acerca de esto, guys? Questions? Questions, todo cool? No cool? Ajá. No? What is a warehouse, guys? What is warehouse? Como ustedes no tienen, I have a question. What is the meaning of warehouse? Ajá. Guys? Warehouse? Yeah. No? What the meaning warehouse, teacher? Me devuelve la pregunta. No, si yo quiero saber, yo no sé tampoco. Teacher, why? I don't know, no sé, no me lo enseñaron, no me acuerdo. Where is it's a place where you put the object. It's, oh, okay. In Spanish is deposito. El almacén, dice usted. Yes. Ah, very good, great. Okay, guys, I need you please to tell me, guys, the activities that you will do tomorrow morning. Dígame, what are going to be the activities that you will do tomorrow morning? Tomorrow morning, tell me, what activities are you doing tomorrow? Take coffee. In the morning. I'm drinking coffee. Okay, perfect. Okay, tomorrow morning. Okay. I'm sending the reports for your boss. Very good. What else? Okay, ahora, now guys, I want you to please to tell me, what do you do? What do you normally do on Monday's morning? ¿Qué es lo que usualmente ustedes hacen los lunes en la mañana? Monday mornings in your work? ¿En su trabajo? Check mail. I send mails. Okay, ¿qué más? Check mail. Guys, let's participate. I know que ya se están cansaditos. Yo sé, créanme que yo también. Estoy así que se me pegan los ojos. Pero, okay. Ánimo. In my case, I check the emails. Okay, great. And send emails. No, I send emails. Okay, ¿qué más? Ayúdenle, Jaime, guys. Silvia, please. I will. You write the reports. Very good. Very good. I write the reports. Okay, ¿qué más hacen, guys? On Monday. Client. You call the clients? Okay, very good. Okay, so this is our routine, guys. Esa es una rutina que hace. All right? ¿Ven la diferencia? Yes?
questions about present simple versus present continuous or no questions? ¿No? No, vamos a seguir, practicando, guys. Recuérdense, siempre tenemos review de teacher, todo. Ajá. Teacher, o sea que el present continuo, vamos a agregar el ing siempre. Yes, sir. Y el otro es el verbo normal. Exactly, yes. There you go. For example, for example, I am driving my car. No. I drive my car. Simple present. Present continuous. Simple present. I am driving I my am car. Driving. Okay. Very good. Acuérdese, simple present continuous lleva verb to be. Okay. Okay. Okay, guys. So remember, today's topic is WH questions. Okay. So you know already the different WH questions that we have. Puse esa presentación de nuevo porque para los que no estaban conmigo en el primer curso, probablemente no lo vieron, so, y los demás también necesitan un review. But guys, nosotros hemos estado viendo yes, no questions, que son las preguntas cerradas, ¿ok? Cuando ustedes dicen yes, I am, no, I am not, etc. Pero tenemos las WH questions o las information questions. Estas information questions, like the word says, como la palabra lo dice, para dar más información de algo, ¿sí? WH se llaman porque todas empiezan con WH, la mayoría. All right? So, WH questions, we have different WH questions. We have who, we have where, when, why, what, how, which, how many, and how often. All right. For example, who is about asking about a person as about a subject of the sentence. For example, who is the woman? Who are you phoning? Who are you calling? Yes. Where, for example, asking in or at what place or position. Aquí se busca dónde. Este es quién, dónde. For example, where do you live? Where are your boots? Or where are my boots? Okay. Estamos buscando un lugar. When? Tiempo. Cuando? Okay. Asking about time, occasion, or moment. For example, when can I see you? When did you last see him? Okay. Why, for example, guys, ¿por qué? Usualmente se responde con because. Why asking for a reason or explanation? Why were you late? Why was he late? Why are you learning English? Why, guys? Oh, I'm learning English because I like it, all right? What? Asking for a specific thing or object. What es para preguntar acerca de una cosa en específico, de un objeto. Okay, de algo en específico. For example, what's the matter? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? What time is it? ¿Sí? What's your name? ¿Sí? Quiero saber el nombre de ustedes, la hora. ¿Cuál es el problema? Yes. How? Asking for a way, manner, form. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo? La manera como se hacen las cosas. How does it work? How do you go to school? Okay. How old are you? Dentro de how vienen otros también como how often or how many. Esto ya lo mismo, guys. How often? Asking about frequency. How often do you go swimming? I always go to swimming. I never go to swimming. ¿Se acuerdan de how often? También tenemos el how many. ¿Se acuerdan how many, how much? Asking about quantity. Estos son usados para countable nouns. Ok. El how many is countable, how much uncountable. ¿Se acuerdan de eso? So, yes. We have the WH questions acá. See, how many people were there? How many people are in your house? In my house are 5 people.
porque es countable. How much water do you drink? I drink 5 bottles of water. Yes? And then we have wish, que significa literal en inglés, en español como cuál. Okay? Asking about choice. Which is better, exercise, swimming or tennis? Normalmente con el wish tenemos dos alternativas para elegir. Which one do you like? This phone or that phone? Okay. Which of the applicants has got the job? Right? So esas son las basic WH questions, las most common ones, casi que todas las WH questions, guys, okay? So, ¿por qué les dije esta introduction? Porque vamos a estudiar el present continuous, pero ¿cómo vamos a hacer preguntas con el present continuous, guys? Ya sea en cualquier uso que sea, ¿cómo va a ser la WH question? Ya sea que estemos haciendo una actividad ahorita o en un futuro, ¿cómo vamos a hacer las oraciones? All right? Las questions, sorry, las preguntas. Es lo mismo que un yes, no question. ¿Se acuerdan que decíamos, are you working on Monday? Is Monica watching TV in 2 minutes? Etcétera. Ahora vamos a hacer lo mismo, verb to be, subject, verb, ing, and complement, and question mark, pero le vamos a poner esta WH que acabamos de ver, guys, here, at the beginning, al principio, at the beginning, ok? That's the only thing que vamos a hacer. For example, who is working on the office? Who is working on the office? Aquí estoy preguntando quién, por lo tanto, en rojo ustedes van a ver la respuesta de who. Who is working on the office? Robert is working on the office. Estoy respondiendo quién. Robert is working on the office. Working, oh my God. Aquí me equivoqué, guys. Espérenme. Uy, what did I do? Working at the on the office, right? Okay, guys, aquí es in. Sorry about it. Okay, who is working in the office, right? So who's working at the in the office? Robert is working in the office. Where are Jaime and Betty going? ¿Dónde? ¿Qué estoy preguntando acá, guys? Guys? Where, ¿dónde? Ok, la respuesta tiene que ser un lugar. Si yo no digo un lugar, no estoy respondiendo. They are going to the beach. Yes? The beach, to the beach is the answer para where. ¿Sí? Next, yeah. When are you having English classes? When? ¿Cuándo? When? ¿Cuándo? I'm having English classes at 9. Miren acá, aquí está enfocado en futuro, miren. I am having English classes at night. ¿Sí? No las tiene ahorita, las tiene en la noche. ¿Ok? At 9 es la respuesta de when. And the last one, como ejemplo, tenemos, what is she doing for her next birthday? What is she doing for her next birthday? Estoy buscando qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo para su próximo birthday? La respuesta tiene que ser algo que me diga qué es lo que está haciendo. She is making a cake for her birthday, ¿ok? She is making a cake for her birthday. ¿Qué está haciendo? A cake. ¿Dónde está yendo? Perdón, ¿cuándo están yendo? At night. ¿Dónde están yendo? To the beach. ¿O dónde están ahorita? To the beach. ¿Quién está trabajando? Who is working at the office? Robert. Yes? Guys, is that clear? ¿Cómo se usa WH question con la present continuous? Yes. Class, guys, yes. Okay. So, guys,
Para finalizar, because time is over, no vamos a ir a la siguiente actividad, pero tomorrow vamos a continuar con la última actividad, okay? To finish with that, I will ask you some questions, okay? Some questions and you respond the question, okay? You answer the question. Okay, who is teaching you English classes? Who is teaching you English classes? Guys? He is teaching almost. Noemi almost is teaching English classes. Very good. Noemi almost is teaching English classes. Very good. Okay, great. Another question. Who is wearing glasses in the class? Who is wearing glasses at the class? In the class? Jaime is wearing glasses in the class. Jaime is wearing glasses in the class. Very good. Ana Elida is wearing glasses in the class. Very good. Who is sleeping in the English classes? Who? Christian is sleeping. Yes, Christian of course. Is sleeping in the English classes. Okay. Let me ask Maybe. You guys. Where are you going after this class? Where are you going? I'm going to sleep. I went to the bed. I am going to the bed. I am going. I am sleeping. Acuérdense. I am sleeping. Very good. Okay. Let me see. I am watching my clock. Listen to that question. When is Christian calling to her mom? Never. When is Christian calling to her mom, guys? Christian never. Oh, Christian, no, estamos hablando de present continuous, acuérdense. Christian is not never. Calling to her mom. Christian is not calling to her mom, porque esos frequency adverbs se ocupan en present continuous, okay? Okay, let me ask you another question. Why are you sleeping right now if you're in English classes? Why are you sleeping right now, guys? Why? Because I am tired. Uh-huh, because I am tired. I am sleeping because I am tired. Okay? Yes, teacher. Okay, guys, I know you're tired and it's time to sleep. So I hope you have a wonderful night. You did an amazing job today, as always. So God bless you a lot. And remember, tomorrow we have Fun Friday. We have a... pajamas day. We are using pajamas tomorrow. We are wearing, guys, we are wearing pajamas tomorrow, okay? Todo viene con pajamas. Todo, we are pajama transparent tomorrow. Jaime and me wearing only boxer. are wearing. Okay. I am put pajama. I am putting, ing. I am putting pijama gato silvestre. I am putting my blankets, right? My tiger blanket. Ay, no sé, guys, de verdad, me quito el sueño ya. Okay, guys, have a wonderful night. Cafecito, guys, cafecito. Mírenme, vamos a hacer de verdad esto. Este viernes, Pajamas Day. Next Friday, ¿qué les parece? Sí, es que no sé. Vaya, next Friday vamos a comer algo todos juntos, ¿sí? Va a ser nuestro Food Friday. No sé, ya le voy a inventar un nombre. Pero vamos. ¿Dónde nos vamos a ver? Aquí, a la misma juntos? Hora, en el mismo canal. Vaya, entonces, de este viernes al otro... Vamos a cenar juntos, ¿ok? Todos. Vamos okay. a cenar juntos. Ok. So, guys, have a wonderful night and God bless you a lot. Voy a decir sus nombres. Se queda conmigo ahora. Espérame. Francisco Isaías ya se quedó conmigo. Sí, ¿verdad? No. A Nelson le toca. No, espérame. A Nelson. No me confundo.
Espéreme, espéreme, espéreme. Teacher, Mauricio, teacher. Mauricio, Linda se quedaba conmigo, ok, espéreme. Marcos, Marquitos, usted se queda, ok. No se vaya, Marcos, reventado. Teacher. Excelente, teacher. Dígame, joven. Very good, teacher. No aparezco en cámara, así que no me responde ahí, así que estoy fuera ahí, pero aquí estoy, buzo ahí pendiente. Buzo, buzo, vaya, ok, pues. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Good night. Good night. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Good night. Good night. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Good night. Bye. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Mira esta. Sí. Ivonne. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present. Presente. Silvia Merita Luna Barrera. Good night, guys. Presente. Milton Hernández Sola. Marcos Antonio Melgar Pérez. Good night, teacher. Present. No, aquí que Linda Magali García Montoya. José Nelson Ruiz, ya le dije. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Good bye, bye. Good night. Seila Adeline Guzmán Bermúdez. Seila. Celine Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Good bye, night. Bye, good night. Cristian José López Pérez. Present. Good night. Good night. Francisco, see you. Francisco Eduardo Larín Pineda. Francisco. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ok, ya creo que están todos. Rosa Arelia Andrade Escobar. Thank you, bye bye, Rosita. Cuídese, bye bye. Bueno. Isaías Onán Vázquez se nos durmió. Porque, let's see. Ok, ¿cómo estamos, joven? ¿Cómo le va? I am very well, teacher. Good. I am tired in this moment. Ay, sí, yo también. I work hard or hard. What time do you get it? Do you get up? I get up. 4:30 a.m. 4:30, oh my God. Every day. I live in Lourdes. I work San Salvador. Wow, that's the reason, right? You need to get up early. Yes, I get up at 6:30. So it's 2 more hours than me. Ahead, 2 hours ahead than me. 6:30. And you 4:30, oh my God, you should be tired right now, Marcos. Pero ya casi vamos a descansar hoy, no se preocupe. Finally the class, 28 day. Ajá. Until, let me see. It's Sunday. So I believe we are until the 26th, right? Oh no. 26, yes. I'm not sure, to be honest, seguro. Fíjese que le quedó mal porque no estoy segura, Dios mío. Ahorita le digo. Yo creo que leí un poco la información de el 28 finaliza el curso, pero es domingo, nosotros no. Sí, es el 28. Entonces nosotros finalizamos. Sí, qué raro. Ajá, exacto. El 29 de noviembre es la última fecha para el examen. Pero es lunes, yo creo que no entonces, fíjese. Ha de finalizar después. Ahorita le verifico. Pero para mientras, cuénteme cómo ha sentido las clases. How do you feel? Siento que he aprendido más de lo normal. Siento, for example, I listen to music, it, for me is understandable. It's understandable. Yes,
Llegamos hasta Marcos, hasta martes 30 llegamos. Le dije que yo creo que creía que era más o menos. Okay. Sí, todo el mes. Okay. Ganancia, todo el mes. Yeah. Pero mire, vaya, ya después de eso van a descansar. Dígame, Marcos, sí. Perdón que lo interrumpí. Cuéntame. Sí, siento que he aprendido cosas nuevas. Hay cosas que en tiempos anteriores no me habían quedado muy claras. For example, el present continuo, el simple present. O sea, hoy veo la diferencia de los dos tiempos. Sí. Aunque, como dice usted, ¿verdad? Hay que practicar, leer y pues dedicarle tiempo. Cosa sí. Que trabajar es bien difícil. All day next to the class at night is very tired. Pero se demasiado. Puede. Pero se puede, Marcos. Mire, yo la verdad le voy a ser honesta, yo quedo sorprendida de la capacidad humana, ¿sabe? Sí. Hace poco yo estaba nada más durmiendo tres horas nada más. Y pasé una semana así, y en mis tiempos libres yo preparaba las clases. Tal vez de tiempos libres estamos hablando porque estaba casi hasta como a las 2 de la tarde. Entonces, en mis tiempos libres yo quizás 1 o 2 horas preparaba la clase, o comía, o me bañaba. Pero se puede, decía yo así. Yo nunca pensé que hubiera podido yo, porque fíjese que tenía un horario desde las 3 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, ¿se imagina? Pero sí. Tenía entre medios como 1 hora o 2 horas. Yeah. Teacher, sorry. Mm-hmm. My cell phone is... It's dying. Ok. Teacher. Ya casi. Ay, no. Bueno, pues ya no tenemos tiempo, Marcos. Si tiene alguna pregunta, déjemela saber en WhatsApp, ¿ok? Ok, tengo que cargar el teléfono. Va, está bien. Cualquier cosa, como le digo, mándeme algo en WhatsApp. Si necesito un refuerzo o algo, algún material extra, mándemelo y yo estoy preparada para mandarle. Si hay algún tema que no ha quedado muy, muy entendible, yo se lo voy a mandar, así dice ayer con Nelson. Oye. Creo que ya se le fue la battery. Marco ya no está acá, ¿verdad? Marcos. Lo veo todavía acá, pero no sé si verdad quedó como trabado. Marcos. No, he's gone.